gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Según un artículo del Nuevo Herald publicado en agosto de este año, más de 40.000 personas se mudan a Miami todos los años. Para los que ya nos conocen, sabrán que vivimos en Miami hace más de 15 años. Y como todas las personas que vienen a vivir a una nueva ciudad o país, tienen que pasar por muchas experiencias entre aciertos y errores. Si tú, amigo o amiga, eres una de esas personas que están decididos a vivir en la capital del sol, en este video les vamos a mostrar todo lo que ustedes deben saber antes de venir a vivir a Miami. Que salga la combi. Bueno, ¿por qué Miami antes que cualquier otra ciudad? La verdad no la pensé mucho, era lo que quedaba más cerca a mi país. Como venezolanos, nosotros nos queda el país a 3 horas de vuelo nada más y decíamos, ok, es la ciudad como más conveniente, aparte nuestra familia vivía aquí, para ir a probar, es una ciudad grande con oportunidades, vamos a ver qué tal. También ayuda muchísimo el tema de lo que es el idioma. Me parece que es un estado en donde, para el que no habla fluido, creo que también es una de las posibilidades que también da para el que habla en español el poder elegir Miami. Creo que porque se me dio la posibilidad. Cuando decidimos venir a los Estados Unidos, mi esposo Hernán tenía un conocido ya que había venido a Miami, entonces fue como que es lo primero que se nos presentó. Y la verdad que me encanta. Y la verdad que he conocido otros estados, pero Miami es Miami. Hey chicos, nos encontramos en el centro financiero de Miami y para que ustedes tengan una idea, gran parte de lo que ustedes ven no existía hace 15 años cuando nosotros llegamos. Y es que esta ciudad ha tenido un crecimiento acelerado en la última década. De hecho, se ha convertido en la décima ciudad más costosa para vivir en todos los Estados Unidos. Y esto nos lleva al primer punto que debemos tener en cuenta. Y es que Miami tiene el costo de vida más alto de todo el estado. Nos vinimos de Mississippi y entonces, ok, perfecto, nosotros tenemos residencia, ciudadanía, tenemos Social Security, todo perfecto. Y vamos a hacer los trámites para rentar nuestro primer apartamento aquí en Miami y empezamos a investigar. ¿Qué fue lo que nos pasó el primero que fuimos? Bueno, primero nos estaban diciendo que necesitamos pagar primero y último del apartamento. Y aparte de eso nos pedían que en la cuenta tuviésemos por lo menos $15,000 extra a lo que es nuestro consumo. Es como que el 30% de tu sueldo adicional, sin lujos ni nada, podríamos decir que como 4.500. Pero contando hasta renta y todo eso. Sí, como 6.000 dólares. Para vivir tablita, o sea, y estar tranquilos y eso, sí, mínimo 6.000, es verdad. 6.000 dólares de todo, exacto. Para que ustedes tengan una idea, según el Nuevo Herald, una persona debe ganar más de $70,000 al año para vivir cómodamente en la ciudad de Miami. Y es que estamos hablando de un ingreso mensual aproximado de $5,000. Obviamente ese número puede variar si es que ustedes comparten gastos con otra persona. Como yo, por ejemplo. Una cosa es venir de una familia, otra cosa es venir una sola persona a trabajar. Y ya cuando yo creo que ya sos dos y los dos conseguimos trabajo al mismo tiempo, ya ahí se simplifica bastante. Si yo hubiese venido yo primero a trabajar yo solo, tengo que trabajar en dos trabajos para sostenerme. O sea, tendría que tener un trabajo fijo y un part-time. Cualquier renta de un departamento, de una habitación, si no te querés poner en exquisito, está, no sé, 1.600, 1.500... Bueno, el primer trabajo que conseguí cuando llegué a Miami fue en una pizzería y la verdad, debo decir que afortunadamente fue muy, muy fácil conseguirlo porque básicamente a los 2 días que llegué de Colombia, el primer lugar que encontré que tenía un letrero de que se buscaba gente, allá fui, apliqué, estaba el dueño y la verdad el siguiente día empecé a trabajar, así que por suerte fue muy fácil. Me parece que empecé ganando 10 la hora. Creo que mi primer empleo fue en la calle 8, en un laundry, que los dueños eran unos colombianos, una pareja de colombianos súper jovencitos, que trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde por 5 con 15 la hora. ¡Wow! 5
con 15. La hora. Uno de los puntos más importantes que debemos saber antes de venir a Miami es el trabajo. Justamente hablándoles del costo de vida de esta ciudad, lo más importante que debemos saber es en qué vamos a trabajar y cuánto vamos a ganar. El sueldo mínimo actualmente en el estado de la Florida es de $8.65, pero aquí tengan en cuenta algo, y es de que a partir del 30 de septiembre del 2021 va a subir a $10 la hora. Ahora bien, no todos ganamos lo mismo porque no todos realizamos las mismas labores. Y de hecho, muchos de nosotros no podemos ejercer nuestras profesiones y tenemos que realizar labores muy diferentes. Nuestro primer trabajo cuando llegamos a Miami, bueno, lo primero que hicimos, primero de todos, fue tratar de contactar gente que conociéramos y le vendíamos comida, empanadas principalmente, para hacernos conocer. Al ver que necesitábamos sustentarnos todos los días con un sueldo fijo, conseguimos trabajo para una fábrica de perfumes que está justamente acá atrás. Mi primer empleo fue de asistente de un técnico que ahorita realmente es mi business partner, de reparaciones y mantenimiento de neveras Sub-Zero. Y de ahí fue que fui aprendiendo poco a poco el tipo de negocio que él estaba haciendo, y decidimos emprender juntos y crear una compañía de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto es súper interesante. Hicimos la prueba de entrar a un restaurante justamente a pedir trabajo, y esto es un fenómeno que se está dando alrededor de toda la ciudad justamente por cuestiones de la pandemia, y es que hay muchas plazas de trabajo disponibles. Ahora bien, siempre ustedes nos preguntan qué es lo que necesitan para poder trabajar, y es que básicamente cuando ustedes pidan un trabajo les van a entregar una aplicación como esta. No es necesario traer su hoja de vida como en nuestros países, y es que normalmente el sueldo mínimo para un camarero, porque entramos a un restaurante a pedir trabajo, es $5.65 por hora. Sin embargo, el manager del restaurante nos ofreció un mínimo de $10 la hora más propina. Obviamente esto tiene un tiempo limitado por la pandemia, pero habla de la necesidad que tienen los restaurantes y los negocios en general alrededor de todo Miami. Solamente nos pidió dos requisitos: tener nuestros documentos en regla y hablar inglés. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestro video: ¿qué tan importante es saber inglés en una ciudad como Miami? Yeah, baby. Lo primero que sí puede ser que me arrepiento un poquito el día de hoy es no haberme metido al college a estudiar el inglés. Dejé pasar ese, o como que me acomodé, como decimos nosotros, en la zona de confort, a que todo el mundo era cubano, todo el mundo hablaba español, y es como que dije, puedo seguir hablando español el resto de mi vida. Esas son las cosas que me arrepiento: no haber ido al college, que había la posibilidad de ir al college cuando uno es inmigrante, siempre hay una posibilidad de estudiar inglés. Depende del propósito de tu viaje, ¿no? Si la intención es quedarte a largo plazo, construir una carrera, tener un mejor trabajo de lo que tenías en tu país, yo diría que sí, 100% necesario. Bueno, aquí estamos en una ciudad bilingüe, entonces siempre que te van a contratar te piden que hables mínimo dos idiomas. El tema del idioma. Hemos escuchado a nuestros amigos hablar de que muchos de ellos se arrepienten de no haber estudiado inglés apenas llegaron a la ciudad de Miami. Y es que muchos de ustedes se preguntarán, en una ciudad como Miami, mayoritariamente hispanohablante, con comunidades tan grandes como la venezolana, la colombiana, la peruana, uno se pregunta y diría, ¿no es necesario hablar inglés? Pues todo lo contrario. Y aquí les va un dato interesante, y es que las escuelas de esta ciudad, y no solamente de Miami, sino de todo el país, ofrecen cursos gratuitos de inglés. Y esa es una recomendación que les haríamos a título personal, ya que cuando nosotros llegamos a este país, lo primero que hicimos también fue inscribirnos en una de estas escuelas. Obviamente el nivel de inglés que puedas llegar a alcanzar es un poco más limitado. Si tú quieres perfeccionar tu idioma, pues tienes que estudiar en una universidad como esta o en un college.
inicié estudiando inglés, pero luego estudié fotografía porque consideraba que era fácil estudiar sin tener que manejar muy bien el idioma. Y me di cuenta de que, bueno, que el gobierno te ofrecía un montón de ayudas, que prácticamente la estudié gratis, así que agregué otra carrera más y prácticamente la estudié gratis y prácticamente me dieron dinero por estudiarla, porque cuando recibes ayuda del gobierno, pues ellos te dan dinero para pagar tus libros, para pagar tu comida, tu transporte y todo eso, pues me lo iban dando por estudiar. Y una persona que tenía que pagar en su país una carrera carísima, entonces yo lo tomé como una oportunidad enorme y por eso me arriesgué a hacerlo, a pesar de que por ahí no tenía el mejor nivel de inglés, pero a medida que vas estudiando y estás metida como en ese ambiente, bueno, las cosas se van dando mucho más fáciles. Imagino que lo más importante hacer es primero abrirte la cuenta bancaria si tengas $50, porque creo que con $50 se puede abrir. Es importante hacer. Si no tienes el dinero, pídeselo prestado a alguien y después te olvidas de él. Sí, sacarse un ID, eso. Es de verdad, o sea, ir haciendo todos los trámites como legales que te van a facilitar tu estabilidad aquí de la mejor manera. Punto número uno, yo creo que una tarjeta de débito es fundamental si tienen la posibilidad de hacerlo. Pese a que tu estatus cuando llegas es turista o lo que sea, tenés que encontrar la manera de sacar una licencia de conducir, que es la más accesible de todas. Lo primero que me recomendaron hacer es tener un ID, un DNI o algo. DNI se le dice en Argentina. Pero sí, tener una cosa que cualquier cosa que pase, tengas algo con qué identificar tu, no sé, tu nombre, de dónde sos y eso sí. Muy bien, chicos. Esto es probablemente lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando lleguemos a la ciudad de Miami. Hemos estado escuchando decir a nuestros amigos que lo más importante es sacarse una identificación y abrirse una cuenta de banco apenas lleguemos a Miami. Estamos saliendo justamente del Bank of America, junto con el Wells Fargo y el Chase son los principales bancos de la ciudad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todos tienen requisitos diferentes para que puedan sacar su cuenta bancaria. Prácticamente todos les van a pedir una identificación, una prueba de residencia y su Social Security. Estamos grabando este video un 15 de septiembre y para que ustedes lo tengan en cuenta, existen en este momento solamente dos bancos que no les están pidiendo seguro social para poder abrirse su cuenta. Estamos hablando del SunTrust y del Wells Fargo. Gente, esto tienen que tenerlo en cuenta por si quieren sacar su cuenta de banco antes de que tengamos todos nuestros papeles en regla. Dicho esto, seguimos. Gente, aquí les va un dato súper interesante. Seguramente muchos de ustedes saben que Miami es una ciudad netamente turística. Por lo tanto, las plazas laborales más solicitadas están dentro del rubro de la hotelería y de los restaurantes. Nosotros, de hecho, para los que nos conocen, sabrán que trabajamos en restaurantes por más de 10 años. Y yo particularmente trabajé en un restaurante de esta zona y esto nos lleva al siguiente punto que es sumamente importante. Y es que lo más recomendable es que ustedes vivan cerca a su trabajo. Déjenme que les explique a qué me refiero. Miren, gente, justamente este era el restaurante donde yo trabajaba. Se llamaba en su momento El Rey del Chivito. Era un restaurante uruguayo y seguramente muchos de ustedes que vinieron a Miami tal vez comieron en este lugar y yo los atendí. El punto, gente, es que queda este restaurante en la 71 y Collins. Y es que me quedaba a 20 minutos caminando de mi casa. No tenía que usar ni el automóvil ni tenía que gastar en transporte público, cosa que es sumamente recomendable, ya que como ustedes sabrán, Miami es una ciudad muy extensa, por lo que las distancias son sumamente largas y obviamente tomamos la decisión de venirnos a vivir mucho más cerca al trabajo. Bueno, creo que una de las cosas cuando uno va a una ciudad nueva es eso, te enfrentas a cambios continuos, ¿no? Sobre todo esto de mudarte todo el tiempo y porque estás buscando un lugar que te quede cerca al trabajo, porque estás buscando un lugar económico. Entonces, el primer lugar donde yo viví, un estudio súper chiquitito, una cocina chiquitita, un poco viejo, porque todos los lugares en la playa son bastante viejos. Creo que en ese momento pagaba como 750 el mes, más o menos. Es difícil, no siempre vas a conseguir lo que tú quieres trabajar, sino lo que necesitas trabajar para poder mantener tu vivienda, tu carro, para la gasolina de tu carro. O sea, son muchas cosas que uno se tiene que poner en, ¿sabes?, en consideración para escoger el lugar donde vas a vivir. Otra cosa también es que, Iván no lo colocó, pero cuando las personas tienes hijos pequeños, acá si
si vas a trabajar y no tienes con quién dejar a tu bebé, pues lo tienes que dejar en un daycare. Y los daycare aquí en Miami suelen ser costosos. Puede ser $800 a $1,400 al mes. Barato. Solamente por dejar a tu bebé en un daycare. Acá es como que tienes que tener auto sí o sí y no te puedes manejar de otra manera. Entonces creo que esa es una de las cosas que todavía no me acostumbro, porque me encantaría poder ir al trabajo, no sé, caminando o en un bus o en un tren y no tener que estar pendiente del auto, del parqueo, de todas esas cosas. A ver, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa al video porque hay algo que nosotros ya les hemos mencionado en otros videos. Sin embargo, siempre es bueno volver a mencionárselos. Si estamos hablando del tema del transporte, tienen que tener en cuenta que en Miami tiene lamentablemente uno de los transportes públicos menos eficientes del país. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el sistema de metro, que se llama Metro Rail, tiene solamente 42 estaciones, comparadas, por ejemplo, con Nueva York, que su sistema de subway tiene 472. Solamente, gente, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es necesario tener un automóvil. Dicho esto, seguimos. Yo no sé, pero el otro día hablando con un señor venezolano que estaba haciendo Uber, me dice que, bueno, que las carreteras son impresionantes, cómo están congestionadas a horas picos, los choques que hay. Y sí, yo creo que el tráfico es uno de los, wow, que vos te subís al auto y decís, ay Dios, lo que me espera ahora. Les hemos preguntado a todos qué es lo que menos les gusta de vivir en Miami y todos concuerdan de que el tráfico es lo peor de la ciudad. Lo más difícil, el tráfico. El tráfico de Miami creo que es lo más difícil. Y este es un punto que ustedes tienen que saber si van a venir a vivir a esta ciudad. No solamente porque el transporte público no es de los mejores, sino que van a necesitar, como les mencionamos en otro momento, un automóvil. Eso sí, al tener un automóvil, tenemos que lidiar con el tráfico. Sí, gente, a título personal, nosotros, como ya le mencionó Andrés, nos mudamos al área de la playa para poder estar cerca a los trabajos. De hecho, Andrés se iba a trabajar caminando, pero yo aún mantenía mi trabajo en el downtown. Y a pesar de que la noche podía hacer un viaje de solamente 20 minutos, para salir de mi casa a las 4 de la tarde y poder llegar a mi trabajo a tiempo, tenía que por lo menos manejar una hora con todo el tráfico. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta, porque la distancia de su trabajo a su casa y el tráfico en las horas pico van a determinar el tiempo que ustedes van a tomar para llegar a su centro de labor. Creo que de hecho hemos estado rankeados en algún momento, no sé si con el puesto número 1 o el puesto número 2, de los peores tráficos que hay en todo el país, después de Los Ángeles, obviamente, ¿no? Y Nueva York. Dejen el miedo, o sea, no se pongan a escalarse, ay, mira, no, ¿cómo voy a pagar? No, vente de una vez, así tengas 100, 200, 300, 400, el dinero que tengas, aquí vas a conseguirte, siempre te va a conseguir un amigo que te pueda dar la mano por los primeros meses. Miami es hermoso, pero la gente lo que tiene que saber es que una cosa es venir 15 días o un mes de vacaciones, que ves todo lindo porque gastás, porque vivís en la playa y tenés tiempo para todo, y otra cosa es venir a vivir. De lunes a viernes, de sí, no existen lunes, los feriados, no existen los días de descanso, es o me duele el dedo del pie y mañana no voy a trabajar. En nuestros países se trabaja duro, pero acá se trabaja hasta el último segundo del trabajo y no se para nada. Y eso a la larga físicamente se nota. Pero se puede. Duro, 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 pam, pam. A Evo le gusta lo malo, lo underground. Duro, 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 pam, pam. Churi no queda al que sea en primer round. Duro, 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 pam, pam. A Evo le gusta lo malo, lo underground. Gente, tomar la decisión de emigrar a un país o a una ciudad nunca va a ser fácil. En este video les hemos querido mostrar un poco cómo ha sido la experiencia de las diferentes personas, porque obviamente no todos pasamos por lo mismo cuando venimos a este país. Pero en algo hemos podido coincidir todos, y es que es muy importante tratar de conseguir una identificación apenas llegas y sobre todo abrirte una cuenta de banco. Es verdad, gente, esperemos que este video les haya servido de ayuda para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo sería venir a vivir a esta ciudad. Gente, no se olviden que los queremos un huevo, denle like si les gustó el video y suscríbanse, no se olviden. Bye 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 bye, gente. Desde una de las ciudades más costosas de todos los Estados Unidos, pero al mismo tiempo con muchísimas facilidades para los inmigrantes latinoamericanos. Muy bien, Eva. ¿Viste? Y no lo estaba diciendo de verdad.